Bueno, ahora para acabar finalmente el cubo mágico, el cubo de Rubik, nos quieren armar las aristas o ventanas, como le digo yo, ventanitas. Como verán, generalmente, después de armar las columnas, nos va a quedar generalmente en una mayor parte de veces una ya completada. En este caso es el lado verde. Puede haber sido el lado naranja, puede haber sido el lado azul, puede haber sido el lado rojo. En este caso nos tocó armado la ventana del lado verde, ¿no? ¿Y qué hacemos para posicionarlo y empezar los pasos? El lado que está armado, en este caso el verde, lo ponemos en la parte de atrás, ¿ya? En parte de back. ¿Ok? Y luego vemos esa ventanita acá naranja. ¿Hacia dónde va? Si va a ir hacia tu derecha o a tu izquierda. Como vemos, este lado va a ir a nuestro lado izquierdo. ¿Ok? Va a ir hacia nuestro lado izquierdo. Entonces, todo lo que sea up o u va a ser hacia ese lado izquierdo. ¿Ok? Entonces empezamos. Los pasos son, primero, frontal dos veces. Un lado frontal o F. ¿No? El lado up, u o superior va hacia el lado donde vimos que iba a ir la ventanita, que era izquierdo. Y ahora, bajamos derecha y bajamos izquierda. Bajamos derecha y bajamos izquierda. Y ahora, frontal dos veces. Uno, dos. Ahora, subimos derecha y subimos izquierda. ¿No? Luego, superior. Hacia el lado donde vimos que iba a ir la ventanita que era izquierda. Entonces, a la izquierda. Y dos veces superior. Hacemos un repaso. Frontal dos veces. Superior hacia el lado donde va la ventanita. Bajas derecha, bajas izquierda. Frontal dos veces. Sube derecha, subes izquierda. Superior al lado donde vimos que va la ventanita. Y frontal dos veces. Ese es en el caso que iba para la izquierda, ¿no? Ahora vamos a ver el caso que va para la derecha. ¿No? El mismo caso, teniendo el verde armado. Pero en este caso vemos que la ventanita aquí es roja. En el caso anterior fue naranja e iba para la izquierda, ¿no? Ahora es roja y va a ir para el lado derecho. ¿Verdad? Entonces todo lo que sea up o superior va a ir hacia ese lado derecho. ¿Ok? Entonces empezamos. Los pasos eran frontal dos veces, superior o U hacia la derecha, bajas el lado derecho, bajas el lado izquierdo, frontal dos veces, subes el lado derecho, subes el lado izquierdo, superior hacia el lado donde vimos que iba a ir la ventanita, que es derecho, y frontal dos veces. Como se darán cuenta, sea para la izquierda o sea para la derecha, depende del lado superior o el lado donde vaya la ventanita. Si va a la izquierda, todos los superiores van hacia la izquierda. Si va hacia la derecha, todos los superiores van hacia la derecha. ¿Okay? No importa si les tocó el naranja, por ejemplo, armado. Ahora tenemos el verde, ¿hacia dónde va? Hacia la derecha. Entonces todos los superiores van hacia la derecha. Entonces frontal dos veces. Superior, derecha. Bajas el lado derecho, bajas el lado izquierdo. Frontal dos veces. Subes el lado derecho, subes el lado izquierdo. Superior al lado donde va la ventanita que es derecho. Y frontal dos veces. ¿Ven? Es lo mismo con cualquier color. ¿Ok? Bueno, hermano, espero que con este video logres armar tu completo cubo de Rubik. Suerte.